Hey, hola amigos de YouTube, aquí presente Daniel X444 Gamer. Y bueno chicos, en este tutorial les enseñaré a cómo descargar e instalar el grabador de escritorio Bandicam para la Canaima, chicos. Bueno chicos, primero que todo debo decir que este tutorial me lo han estado pidiendo desde hace meses y me lo han pedido mucho, pero que muchos suscriptores. Y pues ya es hora de traer este tutorial al canal, ¿no? Así que pues, bienvenido a este tutorial de cómo descargar e instalar Bandicam para la Canaima, el grabador de escritorio, ¿ok? Ok chicos, bueno, para descargar e instalar Bandicam en la Canaima, tiene que tener una cosa, tiene que tener el Wine actualizado. Si no tienen su Wine actualizado, en este video les dejaré un link en la descripción del video de un video mío de cómo actualizar el Wine para la Canaima. Ya que tengan su Wine actualizado, ya les puede servir este grabador de escritorio como lo es Bandicam en la Canaima, ¿ok? Ok chicos, entonces, para descargar e instalar Bandicam en la Canaima, se van al link que les dejaré abajo en la descripción del video. Ok chicos, entonces, nos vamos al link que les dejaré abajo en la descripción del video. El link es por Mediafire, el archivo del programa pesa 12 megas, el archivo es un punto rar y el link es mío. Entonces, para descargarlo, solamente le vamos a dar en download y se nos descargará automáticamente el archivo de Bandicam en la Canaima. Ya que se nos haya descargado completamente, nos va a quedar un archivo punto rar así, que dirá Bandicam para Canaima punto rar. Entonces, a este archivo le damos clic derecho, extraer aquí. Se va a extraer el archivo y nos va a quedar la carpeta del instalador del programa. Entramos y nos va a quedar este archivo .exe. Lo seleccionamos y le damos clic derecho, propiedades, vamos a permisos y le marcamos permitir ejecutar el archivo como un programa. Y cerramos. Y le damos clic derecho a abrir con Wine. Y va a abrir lo que sería el instalador del programa de Bandicam en la Canaima, ¿ok? Ok chicos, aquí seleccionamos el idioma de Bandicam, obviamente lo ponemos en español y le damos en OK, ¿ok? Le damos en siguiente, le damos en acepto, le damos en siguiente y le damos en instalar. Y se nos va a instalar automáticamente el programa de grabador de escritorio de Bandicam en la Canaima full español, ¿ok? Yo no lo instalo porque ya lo tengo, ¿ok? Además que estoy grabando con él, ¿ok? Ok chicos, ya que hayan instalado completamente full español el Bandicam en la Canaima, les va a quedar el icono del programa en el escritorio. Y también lo van a tener instalado en menú, Wine, programas, Bandicam y Bandicam, donde también lo van a poder ejecutar, ¿ok? Ok chicos, ya que lo tengan instalado, lo ejecutamos desde el escritorio o desde menú, ¿ok? En este caso yo ya lo tengo ejecutado porque justamente, como ya dije ahorita, estoy grabando con él, ¿ok? Ok chicos, ya que abramos el Bandicam en la Canaima, que es este, como ven, va a salir, digamos, como una mini ventanita de la resolución donde van a grabar, ¿ok? Entonces, digamos que le vamos a dar a esta palomita, le damos en tamaño y lo ponemos en pantalla completa. Y ya van a poder grabar sus tutoriales o gameplay de Bandicam en la Canaima en pantalla completa, ¿ok? Ok chicos, después nos vamos a video, le damos en opciones y aquí donde dice tipo de archivo lo ponemos en MP4, ok. Donde dice video lo ponemos en tamaño original, ok. Donde dice FPS lo ponemos en 120, ok. Donde dice codec lo ponemos en MPG4, ok. Donde dice calidad lo ponemos en 100, ok. Donde dice codec lo ponemos en MPG-1L2, ok. Donde dice tasa de bits, lo ponemos en 192, ¿ok? Donde dice canales, lo ponemos en mono, ¿ok? Y a donde dice frecuencia, lo ponemos en 48.000, ¿ok? Y le damos en aceptar. Y ya vamos a tener configurado nuestro Bandicam full español en nuestras Canaimas. Donde ahora, con esta configuración que yo les dije ahorita, que es la configuración que yo uso para grabar mis tutoriales, van a poder grabar sus tutoriales o gameplays bien, ¿ok? Ok chicos, otra cosa que les quiero enseñar. Como ya saben, cuando ustedes graban un video en la Canaima, se le escucha como un ventilador de fondo. Ese es el sonido del sistema de fondo de la Canaima. Que lo ladilloso, como ya dije ahorita, básicamente es el ventilador que suena de fondo cuando uno graba el tutorial o el gameplay desde una Canaima, ¿no? Entonces, ¿cómo quitamos ese sonido tan perturbador y tan ladilla, no? Para quitarlo, solamente nos vamos a esta cornetica que está aquí. Le damos clic derecho a abrir el control de volumen. Y va a abrir lo que sería básicamente el control de volumen de la Canaima, ¿ok?
ya que hayan abierto el control de volumen en la canaima, lo van a tener así, chicos. Lo van a tener así. Entonces, en esta pestañita, digamos, la seleccionamos y la ponemos en Intel PowerPoint HDMI, ¿ok? La ponemos ahí y van a salir, digamos, estas nuevas opciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener esta opción que dice ganancia de entrada. Si no la tienen, se van a preferencias y marcan la casilla que dice ganancia de entrada. La marcan y ya van a tener esa opción nueva, digamos, ¿no? Después cerramos y ya van a tener, como dije ahorita, esa opción de ganancia de entrada, ¿ok? Ok, chicos, ustedes dirán, ¿para qué sirve esta opción del control de volumen en la canaima? Chicos, esto sirve básicamente para bajar y subir el volumen del sistema de la canaima cuando vayan a grabar. Como ven, a mí no se me escucha el ventilador de la canaima ahorita mismo que estoy grabando, porque básicamente bajé el sonido de la ganancia de entrada, ¿ok? Y pues ya no se escucha el sonido de fondo del ventilador de la canaima. En cambio, si ustedes tienen la ganancia de entrada subida, así por ejemplo, se va a escuchar. Como ven, se escucha muy feo, se escucha mucho ruido de la canaima, se escucha básicamente el ventilador de la canaima y se escucha muy horrible y muy feo. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se escuche esa mierda? Pues básicamente lo bajamos, bajamos la ganancia de entrada, básicamente, como hasta por aquí, ¿no? O hasta por aquí, mejor dicho, ¿ok? Y no se va a escuchar básicamente el ventilador de la canaima cuando estén grabando, ¿ok? Como ven, ustedes ponen la ganancia de entrada como yo lo tengo, así de baja, bajan, digamos, como el volumen de la ganancia de entrada y ya no se va a escuchar mucho, digamos, el ventilador de la canaima y se va a escuchar bien la grabación cuando ustedes vayan a grabar y su voz en la grabación se va a escuchar mejor, ¿no? Sin el sonido del fondo feo de la canaima, ¿no? Digamos. Ok, chicos, otra cosa, también les recomiendo que usen audífonos con micrófono cuando vayan a grabar para una mejor calidad de audio, ¿ok? Ok, chicos, ya les enseñé a cómo descargar e instalar el Bandicam Full Español en la canaima. Ya les enseñé a cómo configurarlo para que cuando vayan a grabar un tutorial o un gameplay se vean bien. Y ya les enseñé cómo grabar su voz con calidad en la canaima con el Bandicam, ¿ok? Ok, chicos, pues entonces me toca despedirme de este tutorial de cómo descargar e instalar Bandicam Full Español en la canaima. Bueno, chicos, esto fue todo el video tutorial. Espero que te haya gustado. Like y comenta qué te pareció. Y suscríbete si quieres más tutoriales de programas y juegos como este en la canaima, chicos. Y bueno, chicos, como siempre digo, ¡hasta la otra! ¡Bye! Comparte este video, te lo agradecería mucho. Y disfruten de este programa del grabador de escritorio de Bandicam. ¡Hasta la otra, chicos! ¡Bye!